Es un artista con los cimientos técnicos suficientes y experiencia en múltiples exposiciones. Como buen segoviano, está impregnado por el recio y monumental paisaje castellano que él interpreta de forma sublime. Posee una paleta, estilo y un toque de pincel ágil y preciso que lo hacen reconocible entre los acuarelistas de todo el mundo. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales por todos los rincones de España y algunas en el extranjero, así como en numerosas clases magistrales y encuentros con el arte, obteniendo multitud de premios y menciones. Fundamentalmente trabajo con acuarela. También utilizo otras técnicas, pero prácticamente el 90% de la obra que realizo es en acuarela. El estilo, pues bueno, la podríamos definir como realista, aunque también estoy un poco en la frontera entre la abstracción y ese realismo. Hay una serie de pintores, una generación, mejor dicho, de posguerra, paisajistas, a los que yo considero que no se les ha dado la suficiente publicidad, como Beulas, Martínez Novillo, Redondela. Si nos remontamos ya en el tiempo, pues por supuesto pintores del Renacimiento, y vamos, artistas del Renacimiento, como Miguel Ángel, como Leonardo, Giotto, incluso Masaccio. Viniéndonos más hacia nuestra época, pues por supuesto Velázquez, eso no cabe la menor duda, como español, el Greco. Y actuales, pues me quedaría con Bacon, y como español creo que con Lucio Muñoz y Millares, por ejemplo. Manuel Rivera también es un pintor que me, vamos, un artista que me gusta mucho. Y por supuesto también Chillida. También creo que donde más gusta mi pintura posiblemente sea aquí en Segovia, puesto que los temas que trato son de paisajes de Castilla y la gente creo que se siente más identificado con esta temática que en otros sitios. Pasó su infancia entre Madrid y Segovia. Fue en ese momento cuando se sintió atraído por el dibujo y la pintura, siendo reconocido con distintos premios. Le atraen sobre todo las técnicas y el color, investigando en la magnífica biblioteca de su padre. Trabaja como ilustrador para revistas, libros y periódicos. Pintor retratista, posee un increíble conocimiento de las técnicas, el color, la composición. Actualmente imparte clases particulares. Mi pintura es hiperrealista, me ha gustado siempre el realismo, aunque ahora me aburre un poco, y entonces trato de contar historias en los cuadros. La técnica, me da igual cualquier tipo de técnica, aunque normalmente trabajo con óleo, pero me da igual acuarela, acrílico, pastel, lápiz. Yo tengo una predilección absoluta por un señor llamado Diego de Silva y Velázquez. Es el único pintor cuya pincelada no he conseguido imitar. Todos los demás pintores realistas, Werner, el realismo ruso, Repin, son para mí fáciles y no me causan la impresión que me causa Velázquez.
público le gusta mi pintura porque creo que a la gente le gusta el realismo, sobre todo por el colorido, por el dibujo. Pintor autodidacta, su mejor formación fue salir a pintar al campo y trabajar mucho del natural. Como muchos artistas, ha cultivado diferentes tendencias artísticas como paisaje impresionista, surrealismo, abstracción y retrato, investigando con materiales diferentes para conseguir texturas y resultados muy interesantes. En estos momentos, su principal fuente de inspiración es la naturaleza, realizando casi toda su obra con la técnica de óleo sobre lienzo pintado a espátula. Mi pintura es naturalista. Yo me inspiro en la naturaleza, en los paisajes, pero principalmente últimamente utilizo los planos cortos, ¿no? Utilizo un primer plano de naturaleza, captando pues, las raíces de los árboles, del río, las piedras, el musgo, los líquenes, helechos, etc. Toda la planta, lo vegetal, todo lo que en sí hay en torno a los ríos principalmente. Esta última serie la estoy haciendo sobre el río Eresma. Yo nací en un barrio que está bañado por el río Eresma y entonces es donde yo encuentro mi fuente de inspiración, ¿no? Desarrollo mi pintura con la técnica de óleo sobre lienzo. Me gusta trabajar el formato grande y me gusta trabajar bastante con la espátula. Principalmente toda mi obra la desarrollo con la espátula. El pincel apenas interviene nada más que para la firma. Gustarme, hombre, ¿a quién no le gusta Velázquez, no? Pero mi referencia donde yo, la pintura que a mí más me gusta, la que más me ha inspirado en mi obra es la impresionista de la época de Monet, Renoir, Cézanne, todos estos pintores son los que a mí me encantan, ¿no? También admiro muchísimo a Picasso por la cantidad de variedad de obra que tiene, ¿no? Y diferentes estilos, pero yo me siento más identificado con el movimiento impresionista y con los pintores que me gustan son, como he dicho, los pintores impresionistas que surgieron en París de la época pues, de Van Gogh, Cézanne, Renoir. No, a mí, ante todo, me gusta pinta la alegría de la vida, ¿no? La alegría, el color, el sonido del paisaje, todo, la viveza, la riqueza, de los matices, de todo. Entonces, para mí, yo pienso que las personas que admiran mi obra es por eso, porque consiguen ver lo mismo que yo, ¿no? Y llego a ellos de esa manera. Desde pequeño dibuja todo lo que ve. Desde muy joven trabaja en una agencia de publicidad como bocetista e ilustrador. En esos momentos alterna la publicidad con los carteles de cine y páginas mensuales de cómic. Mientras, frecuenta el Círculo de Bellas Artes de Madrid para copiar modelos. Se introduce en la pintura mural y el gran formato. Actualmente ha recibido el primer premio en el quinto certamen internacional Miradas de Hispanoamérica 2012, fallado en la ciudad de Chicago. A mí me gusta pintar sobre todo la realidad, yo pinto lo que veo. Me gusta pintar objetos, me gusta pintar paisajes, si acaso muy poco, pero sobre todo pinto lo que veo, una técnica realista. Me gusta el realismo, no el hiperrealismo que la gente lo confunde un poco. Yo pinto realismo, sobre todo con técnicas como el acrílico, técnicas secas, lápiz, pluma, pero sobre todo con acrílico sobre lienzo y sobre tabla. Y
Yo tengo preferencia por el barroco español, por Velázquez, por Murillo sobre todo. Quizá por la cantidad de veces que he ido al Museo del Prado, por vivir cerca. Pero luego, sobre todo, me gusta mucho el siglo XIX. Todos los pintores como Madrazo y la pintura histórica de Pradilla y todos sus coetáneos. Y luego hacia el XX, pues todos aquellos enormes como Sorolla, Ramón Casas o... Bueno, todos esos coetáneos del momento. Y hasta nuestros días, incluso Antonio López también me gusta. Tengo mi público, está claro, porque este realismo que yo hago sé que tiene muchos adeptos. Pero yo me considero un trabajador del arte. Yo, como diría Antonio Gades, que era un trabajador del arte, o don Santiago Ramón y Cajal, que decía que era un trabajador de la ciencia. Yo me considero un trabajador del arte, un tipo a pie de caballete, de tablero, incansable muchas veces, pero pintando lo que quiero, lo que me gusta. Yo creo que por ahí va la cosa. La palabra artista, si uno lo es, te lo tiene que poner el público, el pueblo, el espectador.